Los videos que hemos visto han sido tremendamente fuertes, sí. Y el que vamos a ver ahora también lamentablemente lo es. Y es cuando los chicos están ahí corriendo por sus vidas en el momento mismo de este incidente, de esta tragedia, de esta matanza, donde el Nicolás Cruz, como bien sabemos, llevó este fusil y mató a varios de sus compañeros. No, es un horror. Mira, ahí la verdad que... El pánico. Los estudiantes están esperando junto al cuerpo de una compañera asesinada. O sea, imagínate. Estás esperando y viendo el cuerpo de tu compañera, de tu amiga. Es tremendo, Carla, porque sabes alguien que compartió contigo ahí asesinada ya. Lo paradójico además del día. Tú sabes también que se genera una energía, tú bien lo sabes, de repente nosotros llevamos estos temas incluso místicos que tienen que ver con la energía, pero aquí hay una energía a nivel mundial. Sí. El día de San Valentín, el 14 de febrero, que se celebra el amor, que se celebra la amistad. No cabe en tu cabeza, por supuesto, en cualquier día que sea, un evento de esta naturaleza. Pero más ese día en particular, que en realidad tienes tu mente totalmente abierta a otro tipo de situaciones. Y fíjate que sobre todo en Estados Unidos, porque a lo mejor nosotros en Chile no lo vivimos tanto. Es como más el amor de pareja. Acá, ¿qué vas a hacer el día del amor? ¿Vas a salir con tu pareja a comer algo, a tomarte algo? Allá es el día del amor en general, de la amistad. Y están todo el día pensando en eso. Y mucha gente lo celebra en grupos, en casa, como quien dice, vamos a celebrar Navidad. Para ellos es súper significativo. Es como Halloween Exactamente. Súper significativo. Y en los colegios también están haciéndose regalitos, cartitas, globitos, tarjetas, se habla del tema, todos tratan de llegar con una energía bonita, se saludan todos. No es como, acá no hacemos eso, salir con tu pareja a comer y punto. Lama, ¿nosotros de qué manera podríamos acercar un poquito esto a nuestra sociedad, aterrizarlo de alguna forma, hablando, me refiero a la tenencia de armas? Lo que pasa es que tenemos que hacer una pregunta primero nosotros, o les pregunto a ustedes, ¿ustedes tendrían un arma en su casa? No. Eso es lo básico, ¿no? Yo no. Con todas estas cosas que están, no. Yo no. Porque tú entendís que el hecho de tener un arma es porque no te sientes tan seguro con la protección que te da la policía o lo que sea, por lo cual tienes que protegerte tú mismo. Sí. Que es el mensaje del fondo de los gringos. Me protege la policía, pero además me lo dejo yo porque sea que entra a mi casa, le voy a poner un balazo o lo que sea. Yo creo, y muchas veces he hablado con gente que tiene armas, me ha tocado conocerla y siempre dice lo mismo. Si tú compras un arma, un día la vas a disparar. Sí. No la tienes para tenerla. No es como, oye, tengo algo ahí que me protege frente a cualquier eventualidad. Está ahí. Es porque la vas a usar. Exacto. Los que están a favor de las armas, claro, o sea, es como que no son culpables las armas, sino quien las porta. Exactamente. Pero el otro lado, digamos, era que sí, pero un cuchillo, un arma blanca no hubiera hecho tanto daño, tan masivo, 17 personas como lo hace un arma. Personalmente no tendría. Obviamente espero nunca tener que necesitarla, pero pienso lo mismo que tú. O sea, en algún momento se te puede escapar, puedes utilizarla y acá no sabes. ¿Qué pasa, papá? Acá en Chile pasó hace un año, perdón. ¿Sí? Yo lo conté en la pauta, un niño chico que llevó un arma, que era el papá, un niño de 5 años, al colegio y la sacó y se le disparó sin querer y mató a un compañero. Bueno. No es lo mismo que ir a vengarte y dispararle uno a uno a la gente que odia del colegio, pero va un poco por ahí. Tener un arma en algún minuto va a tener un problema. Ajá. Yo creo que va a ser siempre ese problema negativo. Lo que pasa es que yo creo que se suele ver una parte nomás, los que son pro armas, obviamente. Se ve que la violencia que existe a nivel de la sociedad lleva a protegerte con un arma, pero no se ve la segunda parte, que la tenencia de ese arma también lleva a más violencia. Entonces, finalmente, es bidireccional, es algo que va y viene. Eso no es solamente lo primero, no es que solamente ya estoy en un clima de violencia, tengo que protegerme con un arma, sino que también tengo armas, la gente tiene armas, y esto lleva a más violencia. La violencia genera violencia. La violencia genera violencia y tratan de defenderse con violencia.